Bien, muy bien, ok, perfecto. Entonces así ya sé qué tanto tengo que ser tan específico en cada uno de los puntos que voy a explicar. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta son las limitantes de la industria. El primer punto que puse ahí es que nuestra industria se encuentra en una etapa muy temprana. ¿Qué es esto? Que aún la industria no genera y no tiene la suficiente capacidad como para poder generar proyectos completamente exitosos o suficientemente buenos como para tener un alcance internacional. Esto se puede ver muy fácil al nivel de que nuestra industria, por ejemplo, se compone de más o menos o aproximadamente 150 empresas que están enfocadas al desarrollo de videojuegos, y que esas 150 empresas, entre comillas, pueden generar no más o están generando no más de 800 empleos directos. Entonces, justo por eso la pongo como limitante, porque a pesar de que la industria ya lleva por lo menos los últimos 5 años fortaleciéndose y creciendo, aún el crecimiento ha sido muy bajo y muy limitado. El segundo punto que está ahí es que sí ya comenzamos a notar una actividad en cuanto al desarrollo de juegos, pero aún se desconoce y o no se tiene las herramientas necesarias para poder lograr que esos juegos sean completamente exitosos o que por lo menos se consideren un caso de éxito. Tan solo en lo que va del año he visto un par de proyectos que han salido y que se han publicado de buena calidad gráfica, con buen talento detrás del desarrollo, pero lamentablemente no han alcanzado la meta de ventas como para poder considerarlo un caso de éxito. ¿Eso qué es lo que ocasiona? Pues que a la vista de la industria internacional, a la vista de la industria nacional, no se puede tener suficiente interés y no se puede tampoco saber si otros juegos que se estén desarrollando van a lograr tener el éxito que se necesita. Entonces, otra de las cosas en las que también los limitamos un poco del lado de la industria actual es que la producción se está centrando en el desarrollo de videojuegos móviles y en el desarrollo de videojuegos para PC. En ambos casos, para videojuegos casuales y para videojuegos más del lado de advert games o del lado de videojuegos educativos o videojuegos serios. ¿Quién de ustedes no sabe alguno de esos conceptos que acabo de mencionar? Advert games, juegos serios. Todos, creo yo. Bueno, el lado de advert games se basa más en que las empresas están desarrollando o están dando servicios a un tercero o a un cliente para poder desarrollar un videojuego con fines de marketing o fines publicitarios. Entonces, también ese es un problema. ¿Por qué? Porque en realidad no se está generando una propiedad intelectual original, simplemente se está adaptando a algo que ya existe o se está creando o está generando un videojuego en base a la propiedad intelectual que ya existe previamente. Hay varios videojuegos que pueden ver ustedes en las diferentes App Store, la mayoría de ellos basados en, por ejemplo, El Chavo del Ocho o en programas de televisión, entre comillas, famosos, que son los que están como de cierta manera acaparando el mercado, pero al mismo tiempo no le aportan nada a la industria porque no es una propiedad intelectual original creada para un videojuego. El siguiente punto es que aunque ya se está produciendo estos videojuegos y se está teniendo las herramientas y incluso económicamente lo necesario para desarrollar estos videojuegos, no se cuenta con un esquema suficientemente fuerte de publicación de los juegos. Es decir, que el desarrollador dice, perfecto, yo ya hice mi videojuego para VR, yo ya hice mi videojuego mobile, lo hice mi videojuego para Steam. Ok, ¿y dónde lo vas a...? ¿Quién te lo va a promover? ¿Quién lo va a difundir? ¿Quién le va a dar...? ¿Quién lo va a publicar? No sé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de pronto los estudios se ven en un problema muy grave al darse cuenta que ya tienen el juego, entre comillas, terminado o listo, pero no saben de qué manera lo van a poner en el mercado. No saben de qué manera lo van a acercar con su público objetivo. Entonces, de nuevo regresamos al mismo punto. Sí se están creando cosas, pero no se está consiguiendo el éxito debido a que
como en, lo punto que, en el punto anterior dije, no se tienen el conocimiento necesario o los elementos necesarios para lograr ese éxito. Entonces, todos estos puntos son las principales limitantes que actualmente nuestra industria presenta. Y por esa razón, somos a nivel internacional, aunque sí somos una industria que puede llegar a ser suficientemente competitiva, todavía no estamos generando un gran impacto a nivel internacional. Más adelante voy a hacer como una pequeña comparación con otras industrias, no a nivel internacional, bueno, sí, un poco, pero más bien enfocándome en la región de Latinoamérica, donde nos vamos a dar cuenta que de verdad nuestra industria no está teniendo ese impacto. Lo que les comenté hace rato, uno de los alcances que tenemos es que pues aproximadamente hay 150 empresas, de las cuales están creando 800 empleos directos. La facturación de la industria, al menos el dato que yo tengo del año pasado, es de aproximadamente 92 millones de pesos. En realidad, pues es muy, muy poco. No es, de hecho, nada si lo comparamos con industrias como Brasil, Chile, Colombia, que es donde quería yo hacer hincapié. Nosotros actualmente en Latinoamérica nos encontramos en el quinto lugar de industrias enfocadas en el desarrollo de videojuegos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Brasil, que está en el primer lugar, ellos tienen una cantidad similar de empresas y de empleos, pero están generando casi 10 o 20 veces más dinero o están facturando más que nosotros. Entonces, ahí es donde también nos podemos dar cuenta que algo está sucediendo mal o que algo estamos haciendo mal en el proceso de la producción y de la publicación de esos juegos. Lamentablemente, aunque estamos en este ranking en el quinto lugar, los cuatro países que son Brasil, Chile, Colombia y Argentina ya son considerados a nivel internacional como una industria desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que es una industria que ya cuenta con los suficientes apoyos, tanto a nivel público y privado, organizaciones y esquemas y estructuras de organización, empresas y reconocimiento internacional como para ser consideradas así, lo cual nosotros lamentablemente no tenemos. También se trata no nada más de quejarse y de poner como ver las cosas malas en la industria. Obviamente hay muchas necesidades que tenemos y que debemos de buscar cubrir, y una de ellas y la principal es que tenemos que hacer que la comunidad sea más activa y participativa dentro de la misma industria. Eso no quiere decir que ustedes, como interesados en el desarrollo de videojuegos, tienen que estar en todos y cada uno de los eventos. No me refiero a eso. Me refiero a que ustedes mismos tienen que buscar la manera de ir y tratar de buscar ese conocimiento o ese contacto o cómo lograr X o Y cosa que necesiten para su videojuego, sin esperar a que en algún evento o, por ejemplo, en una campus party venga alguien y se los diga o les dé un buen tip para poder hacerlo. Entonces, lamentablemente nuestra comunidad aún carece de ese tip, de esa característica. No es muy activa y no es muy participativa. A pesar de que, por ejemplo, en el Distrito Federal, que es de donde yo vengo, se organizan diferentes game jams, que para los que no sepan qué es un game jam, básicamente es un hackathon orientado, dedicado a desarrollo de videojuegos en menos de 48 horas. Aún, a pesar de que nosotros sabemos la cantidad de gente interesada en el Distrito Federal en desarrollar videojuegos, la asistencia es muy baja. Si lo comparas con, por ejemplo, game jams que suceden en otros países, incluyendo, por ejemplo, en los que mencioné hace rato en Latinoamérica, como Argentina y Chile, que son uno de los, y Brasil, que son uno de los que tienen los primeros lugares incluso en la participación o en asistencia en el Global Game Jam, que el Global Game Jam es como un game jam que se hace a nivel internacional. Entonces, esa es una necesidad que necesitamos atacar rápidamente y que necesitamos resolver de nosotros mismos. Obviamente, otra necesidad es que necesitamos generar más espacios, necesitamos que instituciones u organizaciones o incluso generar iniciativas que ofrezcan o que ayuden al mejoramiento de la misma industria. En este caso yo pongo
esos 6 puntos, que es la profesionalización, el emprendimiento, la cultura, la colaboración, la experimentación y la colaboración. Aunque ya hay algunas iniciativas y ya hay algunas instituciones que están tratando de mejorar estos aspectos, faltan más. Si comparamos, por ejemplo, vuelvo al mismo punto, con Argentina, por ejemplo, que he tenido el gusto de compartir o de estar cerca conviviendo con la industria de desarrollo de videojuegos argentinos, ellos generan más o menos, yo creo que, de por ejemplo, en el caso de los Game Jams, además de que tienen más asistencias, generan por lo menos 10 veces más eventos u iniciativas entre ellos mismos para apoyar al desarrollo de videojuegos. Entonces es muy importante que se busque desde ustedes mismos, si ustedes notan que existe alguna manera en que ustedes puedan aportar esa iniciativa o generar o dar esa aportación, busquen de alguna manera mejorar esos 6 aspectos. Es muy, muy importante. Entonces, también hay otra necesidad que es un poco más lenta de lograr, pero es que necesitamos tener un verdadero interés de la industria, de la iniciativa pública y de la iniciativa privada. A pesar de que ya hay casos, por ejemplo, como Games Starter, que ellos son una incubadora y una fondeadora de videojuegos, del lado de gobierno no existe algo similar, no existe un programa, aunque sí existen muchos programas de apoyo al emprendedor y a las empresas, no existe un programa en específico para apoyar desarrollo de videojuegos o desarrollo de juegos digitales, que es como lo llaman en otros países. Entonces eso afecta mucho. Por ejemplo, hace el año pasado en Uruguay publicaron una iniciativa del mismo gobierno, una iniciativa de ley, donde era un programa que le aportaba a... Eran 10 proyectos de desarrollo que elegían y les daban una inversión inicial, un capital semilla para que pudieran desarrollar su juego. Entonces, ese tipo de cosas no las tenemos aquí, a pesar de que existen diferentes organizaciones que se ocupan del lado de impulsar el emprendimiento y a las empresas o a la pequeña y mediana empresa, en específico para juegos, no lo tenemos. El siguiente punto que puse ahí es que necesitamos crear empresas y o personas que sean capaces de generar un negocio estable y autosustentable. Eso es muy importante. Hay muchas empresas en nuestro país que usan o dependen de fondos que han obtenido del gobierno de alguna u otra manera o de las diferentes programas que existen para el apoyo al emprendedor. Pero lamentablemente varias de esas empresas se han quedado en el camino al ver que ya no pueden obtener más recursos del gobierno. Por esa razón es necesario crear una conciencia en nosotros primero como personas y además en las empresas de que deben de ser o deben de buscar la manera de ser autosustentables, que deben de buscar la manera de generar ellos su propia propiedad intelectual, de poder generar un negocio del desarrollo de videojuegos. Que ese es otro detalle que se tiene en la industria, que es, a pesar de que es considerada una industria de desarrollo de juegos, la mayoría de los desarrolladores o de las empresas no lo ven de manera inicial como un negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que pues llevan 6 meses, 1 año trabajando en un desarrollo, y cuando te acercas con ellos y les preguntas, ok, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo vas a monetizar? ¿Cómo vas a hacer que este videojuego se vuelva un negocio para que puedas seguir desarrollando más juegos? Pues muchos no tienen respuesta para esa pregunta, lo cual pues es muy malo. ¿Por qué? Porque primeramente, antes de todo, son una empresa. Entonces, la empresa debe de generar económicamente algo. Si no, ¿cómo le vas a pagar a tus empleados? ¿Cómo vas a conseguir, un lugar en una expo para promocionar tu videojuego? ¿Cómo vas a conseguir, outsourcing o mejores formas de darle publicidad a tu videojuego? No hay manera.
Junto con lo anterior, también es importante buscar atraer el interés del extranjero. Con esto me refiero no a solamente publicar los videojuegos y tratar de que sean exitosos a nivel internacional, sino tratar de que nosotros, como desarrolladores de juegos, contactar ya sea marcas, publishers, asistir a eventos o buscar hacer de alguna manera el contacto con eventos importantes en la industria del desarrollo o en la industria general de videojuegos, como en el caso de E3, de Tokyo Game Show o de Gamescom, justamente para mejorar el impulso de la misma industria. Entonces, es muy importante. Y una de las más de las necesidades que se tiene actualmente, o que yo considero una de las más importantes, es que se necesita conformar una verdadera asociación de desarrolladores de videojuegos. Lamentablemente, México lo ha tratado de hacer muchas veces, pero ha fracasado en grande. Hay muchas personas involucradas en la industria que han tratado o han creado una asociación para representar a la industria, y, o una de dos, o ocupan su título o la asociación para beneficio personal, o simple y sencillamente lo hicieron porque en el momento se les ocurrió y después no le dan seguimiento. Entonces, al momento, por ejemplo, a diferencia de otras industrias, como en el caso de las que ya mencioné de Latinoamérica, ellas sí cuentan con una asociación. Brasil tiene una asociación que representa a su industria, Chile igual, Argentina y Colombia. Nosotros no tenemos una. Eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque si existiera una asociación que buscara el beneficio de toda la industria, que buscara o que tratara de conseguir un beneficio para toda la industria, podríamos de alguna u otra manera acceder a ciertos fondos o acceder a cierto apoyo del gobierno o del incluso de la industria privada. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como si una asociación respalda a todas estas empresas, queda más que claro que hay algo interesante ahí. Y para la iniciativa privada y para la iniciativa pública es importante tener esa institución que funcione como un representante de la industria nacional. Me voy a ir con esto ya muy rápido porque me quedan nada más 15 minutos, así me interesa saber si tienen alguna duda. Y bueno, ya después de quejarnos un poco y de que vean un poco de las cosas malas que tiene nuestra industria o de los fallos que tiene nuestra industria, contamos con algunas cosas. En el cuestión de comunidades contamos, por ejemplo, con Devour. ¿Quién conoce aquí ya sobre Devour? Ok. Que es el foro internacional del juego y que este año es su sexta edición. Es un evento que se enfoca muchísimo en la comunidad nacional y en la industria nacional a través de diferentes conferencias, talleres y eventos que realizan en la Ciudad de México. Por lo que les recomiendo muchísimo a cada uno de ustedes, más a las personas que o son recién egresados o que están estudiando, acercarse a este tipo de comunidades, porque es donde probablemente van a conseguir entrar de mejor manera o de la mejor manera posible a la industria. El siguiente obviamente son espacios como Campus Party. El siguiente es otro espacio que es, lamentablemente nada más tienen en el distrito, pero es un proyecto que se llama Mermelada de Juegos, que está apoyado por el Centro de Cultura Digital, que el Centro de Cultura Digital es una organización gubernamental en el Distrito Federal, y en conjunto ellos organizan diferentes eventos en relación a diseño y a la cultura del juego. Aquí en esta parte es donde se incluyen los Game Jams, que se hacen de manera mensual, y el Global Game Jam, donde también colaboro. Los tres últimos son como un poco menos importantes y no están tan involucrados con la industria, pero también comienzan a darle un espacio a la comunidad de desarrollo, que son Electronic Game Show con el área de EGS Developers, Creative Effects y Pixelatl. De igual manera, contamos ya con algunas instituciones que están buscando promover, aunque lamentablemente no de forma exclusiva al desarrollo de juegos, pero sí de manera general al emprendimiento, que es en el caso de ProMéxico, de Canieti, de la ESA, bueno, la Entertainment Software Association, y del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Estos dos, la ESA y el INPI, generaron algo muy particular que, a pesar
de que yo le veo algunas deficiencias, es algo interesante, y es el Concurso Nacional de Videojuegos. Básicamente lo que ellos proponen con esto es premiar a aquellos desarrolladores de videojuegos en diferentes categorías. Aunque el apoyo, la premiación no es como tan buena como debería, pues por lo menos es un avance en el interés de la iniciativa pública por apoyar al desarrollo de videojuegos. También está actualmente, todavía continúa la IGDA México, que es una de las asociaciones que aún queda y que intenta rescatar lo que les comentaba hace rato, formar o tratar de organizar o juntar a los desarrolladores o a los estudios y que de cierta manera puedan representarlos, que es la IGDA México. Y por último también en la parte de instituciones está la Mexico City Game Week, que es donde yo colaboro y donde sí me gustaría hacer como un hincapié. ¿Qué es la Mexico City Game Week? Es una semana completa dedicada y orientada a la industria del videojuego en nuestro país, donde básicamente tratamos de cubrir estos cuatro rubros, que es el emprendimiento, la profesionalización, la cultura y la tecnología. El emprendimiento lo cubrimos a través de eventos de desarrollo de videojuegos, conferencias y demás, de nivel profesional. La parte de cultura la tratamos de cubrir a través de un evento que probablemente muchos conocen aquí, que es el B-Concert, ¿sí lo conoces? Que es el B-Concert, que es un evento dirigido a la cultura del videojuegos en la música. Y por último, la cultura, que es otro evento que también se llama Format, que hacen conciertos de música chiptune orientada a videojuegos. Obviamente en estas partes también colaboran tanto de Bauer como Mermelada de Juegos, como el Centro de Cultura Digital, etcétera, etcétera. Otras tantas instituciones que apoyan a la Mexico City Game Week. Este año ya tenemos eventos en desarrollo. De los confirmados es el B-Concert Format. Y uno en especial que se dio este año fue Tokyo Game Show. De manera rápida y muy concisa, se recibió una invitación directamente de los organizadores de Tokyo Game Show para tener representación de la industria de desarrollo mexicana durante el evento. La verdad me sorprendió muchísimo que nos llegara esa invitación, e incluso también la invitación llegó a ProMéxico. Y me emociona mucho porque ninguna otra industria en Latinoamérica recibió esa invitación. Una, dos, es uno de los eventos más importantes tanto a nivel desarrollo y a nivel consumo de videojuegos. Y tres, porque ya hay casos de videojuegos que cuentan con publishers japoneses. Eso quiere decir que probablemente podemos encontrar un público interesado en el contenido que estamos generando, y acercarnos con este tipo de oportunidades que da Tokyo Game Show es muy, muy importante. Actualmente, digo, les doy como un avance del proyecto, ya se tienen varios estudios de videojuegos interesados en apoyar al proyecto y que van a asistir y que van a estar presentes en el booth que nos dieron de manera gratuita. Y además de esto, también se va a crear un catálogo de empresas en donde vamos a colocar información de todas las empresas que están relacionadas al desarrollo de videojuegos y que de alguna manera les interesa acercarse con el mercado japonés. Por último, igualmente hay más a los que están estudiando, pues tenemos la suerte de que la oferta educativa en nuestro país, aunque todavía tiene sus deficiencias, ya cuenta con programas educativos orientados a disciplinas o áreas que de cierta manera se vinculan con el desarrollo de juegos, y otras que en específico se vinculan con el desarrollo de videojuegos, como en el caso de programación y diseño de juegos, y otras más como arte, animación digital y música. Entonces es muy importante, y creo que están en el momento adecuado para los que quieran involucrarse en esta industria, en poder entrar de buena manera, desarrollarse, profesionalizarse, aprender de cultura de negocios, aprender cómo emprender, crear sus propios productos, y probablemente en 5 o 10 años veamos de verdad casos de éxito que impacten económicamente al país y también a nivel industria. Y bueno, básicamente eso es lo que yo quería darles, un panorama general de la industria. Me interesa mucho saber sus dudas, porque
no quería yo entrar en muchos detalles porque sé que algunas veces es complicado o es muy complicado resumir en una presentación todo lo que conlleva el proceso de un desarrollo de un juego, y peor aún, resumir la industria o todo lo que está pasando en nuestra industria. Estos son mis datos de contacto, cualquiera de ustedes pues puede contactarme por ahí sin ningún problema, y eso sería todo. Espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por tu plática, se me hace muy interesante. Y pues mi duda es, ¿qué tan avanzados o qué tan competitivos son los juegos? ¿Como en qué etapa de desarrollo se encuentra la industria mexicana? Por ejemplo, si quiero hacer un juego así muy chido, muy avanzado, digamos, ahorita estoy aprendiendo Unreal Engine, ¿qué tan avanzados serían los juegos con los que tendría que competir si quisiera desarrollar uno? Porque veo que el Unreal Engine sí ofrece cosas muy, muy, muy chidas, muy avanzadas, y quisiera saber cómo la etapa de la industria ahorita, qué tan buenos, qué tan avanzados, complejos son. Digo, se depende en ese aspecto, se depende mucho del talento que tengamos en la actualidad. Tenemos mucho talento. El problema es no sabemos aún cómo hacer videojuegos exitosos. Y como lo comentaba hace rato, pero aún no tenemos la base completa como para poder decirte, sí, haz un videojuego AAA. Hay muchos casos que se han dado, quisiera mencionarlo en específico. Hay un caso que se dio que es el videojuego de la lucha libre, que seguramente muchos lo vieron en Xbox. Pues fue un fracaso. Era un videojuego que le tiraba a la industria AAA, lamentablemente, pues era como de uno de los primeros emprendimientos que salía y fracasó. Entonces, yo lo que más recomiendo a ustedes es que si les interesa comenzar a desarrollar videojuegos, váyanse por algo muy específico, un juego que puedan desarrollar en no más de 3 o 6 meses, que ya sería mucho, un demo que puedan desarrollar en no más de 1 mes, y comiencen a acercarse con iniciativas como Games Starter, o comiencen a acercarse a las diferentes fondos o apoyos que tiene el gobierno para empresas, y comiencen a generar esos pequeños proyectos. Es importante que ustedes mismos comiencen a darse cuenta en qué deben enfocarse y en qué no vale la pena enfocarse en el desarrollo de un juego. Pongo un ejemplo muy rápido. Hay un videojuego actualmente de unos gatitos. Es un videojuego que desarrollaron muy rápido, es un videojuego para móviles. El videojuego no tiene, si no me falla la memoria, no tiene más de 6 meses de haberse lanzado, y el videojuego ya pasó los 2 millones de descargas. El videojuego está monetizando, pero ellos tienen algo muy particular. Se están enfocando únicamente en el proceso de desarrollo del juego, de diseño y desarrollo del juego, pero la parte de publicación se la están dejando a una empresa que en específico se dedica a publicar juegos móviles. Eso les está dando una ventaja muy clara, tanto en el mercado nacional como internacional, porque incluso, por ejemplo, en otras partes de Latinoamérica, están sorprendidos de la velocidad con la que se ha hecho exitoso ese juego. Entonces, creo que la industria está ahorita para desarrollar ese tipo de cosas. Con eso no quiero decir que tengas que hacer videojuegos simples o feos o mal hechos. No, obviamente si desarrollas algo así, no va a servir para nada y de nada va a valer tu esfuerzo. No, hay que enfocarse bien, hay que tratar de hacer lo mejor posible las cosas y tratar de liberar proyectos lo mejor posible en ese tiempo. ¿Alguna otra duda? En el caso de la publicación y edición de juegos mexicanos, ponías de ejemplo ahorita el juego de la AAA. Estos juegos, por ejemplo también el juego del Chavo, tanto el Chavo Car como el Chavo Party, estos juegos son juegos
básicamente ya AAA. ¿Cuál crees que sea el factor de... No, son AAA. Ya sé, pero digo, en un estándar mexicano. ¿Cuál crees que sea el impedimento para que estos juegos sean exitosos en México? O sea, más bien, ¿cuál es la limitante? En el caso, por ejemplo, específico del Chavo Kart, sé que tuvieron una falla muy grande en la parte de publishing y marketing del juego. Es decir, el publisher que tomó el juego y lo lanzó, no supo cómo invertir en la publicidad del juego y por lo tanto, pues no tuvo el impacto inicial necesario como para costear la producción de ese videojuego. Entonces, creo que aunque es una buena apuesta ese tipo de juegos, porque ya están tomando una IP creada y que ya tiene cierta ventaja o porque ya es conocida en el mercado, el no conocer o el no saber bien de qué manera enfrentarte a la industria internacional y por aún cómo acercarte con tu mercado objetivo, pues es un fuerte problema. ¿Sabes? De ser así, estarías diciendo que básicamente es un impedimento básicamente del publisher, el cual se necesita hacer un estudio más grande del marketing. Sí, lamentablemente es como el punto que mencioné hace rato. Hacen el juego y todo y dicen, sí, yo también hago el publishing del juego, pero se dan cuenta que no cuentan con lo necesario para hacerlo. Entonces, ese es el problema. Muchos de los estudios y empresas que están actualmente, a veces, por tratar de hacer todo ellos, pues hay ciertas cosas que en las cuales no son buenas o no cuentan con lo necesario para hacerlo bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias.